Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos la presencia de los miembros del patronato de esta dependencia municipal, de algunas de las personas que nos acompañan por parte del voluntariado municipal. Y dando cumplimiento a lo que estipula el decreto número 12.396, de emitir un informe parcial de actividades y tratar asuntos varios al patronato, para que sean conocidos y sopesados, evaluados, y si así lo determinan, dar su autorización para algunas de las peticiones que en el desarrollo del programa se manejarán. Y siendo las 19:02 del día 23 de junio de 2016, procedemos a dar el siguiente paso de la sesión de patronato, de la tercera sesión, dándole la voz a la directora del DIF, que en este caso funge como secretaria en la reunión tercera de patronato. Gracias. Buenas tardes a todos. Lista de asistencia, miembros del patronato. Licenciado Ezequiel Quintero Medina, secretario general del H Ayuntamiento. Presente. Regidora Azucena Robles Amezcua, comisionada de Asistencia Social. Presente. Profesor Rafael López Palacios, representante de Educación en el municipio. Regidora doctora Carmen Amalia Garza Águila, como representante de Servicios Médicos Municipales. Presente. Licenciada en Enfermería Marta Elena Uribe Garibay, representante de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el municipio. Presente. Señor Delfino Rodríguez Bernal, representante del sector agrario. Profesora María Carmen Sara de Santos, representante de las instituciones privadas dedicadas a la asistencia social. Licenciada en Contaduría Pública Gabriela Rico Ruelas, como tesorera municipal. Presente. Licenciado Clemente Gómez Hernández, síndico del H Ayuntamiento. Presente. Doctora María Guadalupe Rosas Camacho, presidenta del patronato. Presente. Al doctor Alberto Rosas Camacho no lo nombré, pero ahorita le digo que el doctor Alberto aquí se encuentra como testigo de honor con voto de calidad. Ahorita acaba de llegar el maestro Rafael López Palacios. Muchas gracias, maestro, por asistir. Se abre la sesión ordinaria del Sistema DIF Municipal de San Martín, correspondiente al día 23 de junio de 2016, así como válidos los acuerdos que en ella se toman. Maestra, el orden del día. Sí. Tercera sesión ordinaria del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Martín Hidalgo, Jalisco. 23 de junio del 2016. Orden del día. Lista de asistencia de los miembros del Patronato y declaración del quórum legal. Aprobación del orden del día. Presentación de informe parcial de programas y actividades durante el periodo de octubre del 2015 al 31 de mayo del 2016. Informe de la situación financiera y análisis de la segunda modificación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2015. Informar al patronato la adquisición de nuevos bienes inmuebles y equipos, los cuales se integrarán al inventario general como altas.
solicitud de bajas de bienes muebles, autorización para entregar en donación bienes muebles a la estancia infantil El Niño Feliz, presentación para su análisis y autorizar la donación de 19 máquinas de coser ordinarias y de 6 máquinas industriales a población en desamparo o sujeto de beneficio. Informe de otros muebles que existen en comodato por DIC Jalisco con el deterioro severo y que por ello se solicitará a la Dirección de Desarrollo Comunitario del DIC Estatal la baja correspondiente. Informe sobre la solicitud que se envió a DIC Jalisco con la finalidad de participar en el equipamiento de un centro de atención especializada en terapia familiar, CAEF. Si fuese aprobado, se solicitará al H. Ayuntamiento la donación del inmueble ubicado en Francisco y Madero número 200, fraccionamiento Nuevo San Martín, que será donde se instalará dicho centro de atención. Informar de las actividades del voluntariado DIC San Martín y el propósito de comprar un medio de transporte de carga para el beneficio del sistema DIC municipal. Asuntos generales, cierre de la sesión. Señora Claudia, es la tesorera del voluntariado DIC municipal. Segundo punto, la aprobación del orden del día. ¿Me pudieran manifestar medio levantando la mano, por favor, los miembros del patronato? Los que estén a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estando presente 9 de los integrantes del PACU, esa mayoría existe. ¿Existe alguien en contra? Estando presentes 9 de los integrantes del patronato, se declara la existencia del quórum legal. Abierta la sesión ordinaria del sistema DIC municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, correspondiente al 23 de junio del 2016, así como haciendo válidos los acuerdos que en ella se tomen. Punto número 3, que viene siendo presentación de informe parcial de programas y actividades durante el periodo de octubre del 2015 al 31 de mayo del 2016. Comentaba hace rato que como un deber que nos propone nuestro decreto de informar sobre los programas y actividades que se han desarrollado en el transcurso de estos 8 meses de trabajo de DIC municipal, iniciaremos mencionando que el trabajo de DIC es a través de programas sociales, es un trabajo asistencial y se realiza por varios subprogramas, entre ellos la atención a adultos mayores. Y como un programa extra en la atención de adultos mayores está los grupos de adultos mayores. Esto es con la finalidad de fomentar el desarrollo de las facultades físicas, psíquicas, sociales, artísticas, culturales y en educación para la salud. Se han creado estos grupos y con agrado vemos que las personas se reúnen semanalmente en 10 grupos, por supuesto uno en cada comunidad: San Martín, Tepehuate, La Labor, El Trapiche, Buenavista, El Crucero, Santa Cruz y Pasotín, Lázaro Cárdenas y Palo Verde en las últimas semanas, con un total de asistencias de 222 personas.
Seguiremos trabajando para incentivarlos y ver cada día más fortalecidos los grupos y expandidos más a otras comunidades. Dos coordinadoras son trabajadoras de DIR y cuatro voluntarias trabajan con mucha entrega y cariño al programa y a nuestros ancianos. En el mes de marzo se disfrutó de un campamento hacia Ixtapas y Huatanejo, en donde participaron 40 adultos mayores, patrocinadores DIR Nacional, DIR Jalisco y DIR Municipal, un evento deportivo, recreativo y cultural y una semana plena de innumerables experiencias acompañados por tres consejeros y dos médicos del municipio. El siguiente subprograma son los comedores asistenciales comunitarios. Programa de alto impacto social, el convenio plástico del comedor asistencial de Tepehuate de Morelos abre sus puertas el día 1 de marzo del presente año. Se recibió el equipamiento el día 25 de noviembre de 2015, pero ante la necesidad de condicionar el espacio que se destinó para tal uso, un local que se renta en la calle Juárez número 57, se completó la obra hasta fines de febrero. Aún estamos en espera de la visita de un representante del Jalisco para llevar a cabo la inauguración de dicho comedor. La inversión del acondicionamiento del inmueble con la participación del Ayuntamiento y del Municipal fue del orden de 33.532 pesos. La inversión del DIC Jalisco en equipamiento fue de 181.875 pesos con 7 centavos y una inversión de despensa no perecedera por única ocasión de 62.722 pesos con 23 centavos. El número de beneficiarios, adultos mayores en Tepehuate son 30, niñas, niños y adolescentes jóvenes sin desamparo son 9 y hacen un total de 39 personas beneficiadas. Las raciones otorgadas del 1 de marzo al 31 de mayo del 2016 fue de 6.530 raciones. Por otra parte, el comedor de la cabecera municipal y adultos mayores tiene beneficiados a 63 personas y niños del CAM, Centro de Atención Múltiple, 46. Hacen un total de 109 personas. Entre los beneficiarios de Tepehuate y San Martín, arrojan un total de 148 personas, con total de raciones entregadas en los 8 meses, 43.350 raciones. Con tristeza vemos que ante una imperiosa y repetida petición de DIC Jalisco de parte del Departamento del Adulto Mayor para derivar a los niños del CAM hacia otro programa, desayunos escolares o comedores comunitarios de ano chico, tenemos que actuar. Debido a que el programa deja de ser comunitario y se establece casi exclusivo para el adulto mayor en desamparo y solo el 10% para cobertura de adultos, jóvenes y niños. De esta manera nos vimos obligados a suspender el beneficio para dicha población a partir del 1 de junio. Se han tenido pláticas con maestros y padres de familia para buscar la alternativa más viable y al parecer será a través de desayunos escolares de DIC. Seguimos con el otro subprograma que es la credencialización. En coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es el INAPAM, del 1 de octubre del 2015 al 31 de mayo del 2016, se han beneficiado a los adultos mayores con trámite de entrega de credenciales que nos permita acceder a descuentos en productos y servicios variados. El total de credenciales, 246. Como vemos, entre hombre y mujer no hay grandes diferencias, hombres 109, mujeres 107 y hacen un total de 216. Tenemos también una tabulación de cambio por actualización, que son 23, reposiciones, que son 3, y canceladas 4 credenciales. Personas con discapacidad. Ejemplos de vida y fortaleza, las personas con discapacidad demuestran que la lucha diaria es alcanzable con valor y tenacidad. La unidad básica de rehabilitación, esa es una unidad de alto impacto. Es otro de los motivos del ser y del quehacer de DIC, y esto es atender a ese sector de nuestra población tan vulnerable y de alta prioridad de atención como son los pacientes que sufren alguna limitante en su necesidad física y neurológica. Principales causas de atención, tenemos las gonartrosis, las lumbargias, las secuelas de accidentes vasculares cerebrales, el retraso psicomotor, las secuelas postraumáticas, etc.
Para ello, la unidad básica de rehabilitación brinda atención de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. El personal que labora en esta unidad es la encargada de terapia física, dos pasantes en terapia física que vienen de la Universidad de Puebla, la encargada que también es psicóloga y nos da ayuda a aportar a lo de terapia psicológica en esa unidad, un médico general que apoya como administrativo también, la podóloga, la licenciada en rehabilitación nutricional, dos pasantes en trabajo social y la intendente. Los datos concentrados de la VR en cuanto a consultas y atenciones, vemos que tenemos pacientes de primera vez en un total de 712 personas atendidas, 141 corresponden a terapia física, 190 a pacientes de consulta especialidad, 123 a podología, 108 a medicina general, trabajo social, 123 es trabajo social y 65 es podología. 23 son nutrición. Los servicios subsecuentes, aquí ya no son pacientes, son servicios. Nos reporta un total de 3.057 servicios a lo largo de los 8 meses. La mayoría de los pacientes son a través de terapia física. 224 son subsecuentes a consulta de especialidad. 102 a psicología subsecuentes. Nutrición 35. Podología 102. Medicina general 36. Y trabajo social 11. La mayoría son pacientes de terapia física. Las sesiones otorgadas en terapia física, ya específica, ahí hay tres áreas: la hidroterapia, la electroterapia y la mecanoterapia. La atención mayor es la de mecanoterapia, le sigue la hidroterapia y finalmente la de electroestimulación. Un total de sesiones de 7.440 en los 8 meses. Como ven, hemos crecido en eficiencia y eficacia ya que se dispone de más personal y variedad de servicios. A las pasantes en terapia física que vienen de Puebla se les apoya con vivienda y con alimentación completa. En la misma unidad de rehabilitación tenemos el vehículo incluyente. Este es un vehículo adaptado con el fin de facilitar los traslados de personas con discapacidad o limitación temporal. El sistema DIC opera con este servicio semanalmente para que los pacientes acudan a sus citas regular y oportunamente en las diferentes instituciones de salud. El CRI-DIC, el CRI-Teletón, los hospitales civiles, entre otros, beneficiándose 36 personas con 97 servicios prestados. El servicio es gratuito. Las personas atendidas con vehículo incluyente por tipo de discapacidad, predominantemente está la discapacidad motriz y en un 42% la discapacidad intelectual. En el mismo rubro de personas con discapacidad tenemos la credencialización. Las personas que tengan esta credencial podrán acceder a los siguientes servicios: uso de estacionamiento exclusivo, rebajas arancelarias en la importación de vehículos adaptados, postular a subsidios habitacionales sociales, entre otros. Se tramitan en el municipio y se califican en el estatal, se entregan en el municipio. Se atendió a 10 personas con discapacidad para el trámite de la credencial y 2 con GAFE ante el CRI de Jalisco, total 12 servicios. Otro de los programas es el de niños, niñas y adolescentes. Ellos se convertirán en los adultos que el día de mañana guiarán el camino de nuestra sociedad sanmartinense. Y dentro de los programas más interesantes está el de desayunos escolares. Con la aplicación de este subprograma en nuestro municipio garantizamos el derecho a la alimentación de los menores de edad escolar, buscando combatir la desnutrición y obesidad de niños y adolescentes a través de la vigilancia de menús altamente nutritivos. En la primera semana de septiembre se tuvo una práctica de inducción
con los directivos y maestros para firmar convenios de colaboración en el ciclo 2015-2016. La cobertura de los desayunos escolares es en 58 escuelas, entre ellas 28 escuelas primarias, 27 jardines de niños y 13 escuelas secundarias. Un total de beneficiados, 2.260 niños, con una cuota de recuperación de 50 centavos por ración por niño. Un programa con un beneficio de alto impacto, se le invierte una enorme cantidad de horas de trabajo con el control estricto que va desde pesar y medir, coordinar comités, vigilancia y cumplimiento de menús, higiene alimentaria, programación de entrega de los insumos, transparencia de los recursos, etc. Se benefició a la escuela primaria José Ortiz de Domínguez de la cabecera municipal con un reequipamiento de 6 tablones y 48 sillas. DIC Jalisco entrega al municipio ante una solicitud que se establece en noviembre de este año. Su programa a continuar es el programa ProAligne. Programa de alimentación para niños no escolarizados. Para niños y niñas de 1 a 4 años 11 meses que se encuentren en condiciones de malnutrición y vulnerabilidad. Mediante la entrega de apoyos alimentarios, leche y cereales. Se acompaña de acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad. El número de beneficiarios son 200 niños y niñas. El número de comunidades atendidas es de 23 comunidades. El contenido son 8 litros de leche, cereal, frijol, avena, garbanzo, trigo. La cuota de recuperación es de 7 pesos por mes por niño, misma que se reinvierte en frutas, semillas, árboles frutales y que se les entrega a los mismos niños en 2 periodos por año. Como vemos, la cobertura a lo largo y ancho del municipio es casi total, 23 comunidades. Siguiente subprograma. Niños y adolescentes embarazadas, programa Pairel. Programa de adolescentes integral en la prevención del embarazo. Prevenir y atender los riesgos del embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia, brindando orientación y asistencia que fomente una actitud responsable frente a su sexualidad, con un rango de edad entre 12 y 17 años 11 meses en población abierta y de 18 años 11 meses en padres y madres adolescentes con el fin de prevenir un nuevo embarazo. Población cautiva con la que se trabaja actualmente 12 madres adolescentes. Niñas, niños y adolescentes promotores de sus derechos difusores infantiles. Con el tema Nuestro Derecho a Vivir en Familia, nuestro representante municipal de 6 años de edad, Francisco Virgen Jiménez, obtuvo el primer lugar en la etapa regional cuya sede fue Zacualco de Torres. Con esta calificación, de inmediato pasó a la etapa estatal en el Museo Interactivo Trombo Mágico de Guadalajara. De nuevo, Francisco obtiene el tercer lugar estatal. Luego del escrutinio de la votación, este niño, de escasos 6 años, es un digno representante de la niñez en nuestro municipio. Lourdes, felicidades, es su nieto. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Niñas, niños y adolescentes trabajadores. Con el objetivo de fomentar en niñas, niños y adolescentes el apego escolar y reducir la deserción a causa de las actividades laborales, se hizo entrega de 15 becas académicas con apoyo del sistema estatal, trabajando para formar un futuro de grandes seres humanos. Se les imparten reuniones mensuales para dar seguimiento al programa. Prevención de riesgos psicosociales de adolescentes y sus familias. A través de este otro subprograma, se pretende buscar un mundo apropiado para la niñez a través de 5 líneas de acción. Promoción de una vida sana, acceso a una educación de calidad, protección a los niños de los malos tratos, la explotación y la violencia, lucha contra las adicciones y lucha contra el VIH-SIDA. Se ha trabajado en escuelas secundarias buscando aplicar y cumplir con los objetivos. Actualmente, iniciando población cautiva en la escuela secundaria Yolina Gaona, en cabecera municipal y en tele secundaria en la comunidad de Pasotí. Población atendida, 45 adolescentes.
la familia como pilar de la sociedad, como columna vertebral de la sociedad, es el punto de partida para el crecimiento de nuestro pueblo. El DIF, consciente de la crisis social, económica y familiar como una realidad actual, trabaja incansablemente asistiendo, orientando y brindando las herramientas para subsanar las deficiencias a nuestras familias. Y esto lo hace a través de varios subprogramas. Trabajo social. Es el primer contacto con la ciudadanía que demanda un apoyo o servicio. Esta área tiene como objetivo principal atender a familias que por situaciones críticas, especialmente de orden económico, se encuentren en riesgo o incapacidad de dar solución a sus necesidades. En este departamento se orienta, se hace gestión, se apoya, se coordina con otras instancias y, si es factible, se canaliza a otras dependencias según sea el caso. Los apoyos en dinero y en especie han sido a través de varias instancias. Voluntariado DIF, DIF Municipal, DIF Jalisco, Cáritas de Guadalajara, en algunos casos compartidos y en otros con recursos propios del subsidio. El subsidio nos llega a través del Ayuntamiento de San Martín Hidalgo. Trabajo social del 1 de octubre del 2015 al 31 de mayo del 2016. Se tramitaron descuentos, apoyos, visitas domiciliarias, canalizaciones, atención, aparatos de movilidad incomodada. En cuanto a descuentos, tenemos descuentos en estudios oculares de alta especialidad, solicitud de descuentos a laboratorio, laboratorios de alta especialidad también para el análisis del ADN, solicitud de descuento para registro civil, condonación a la unidad básica de rehabilitación. Y entre los apoyos tenemos que se otorgaron 9 sillas de ruedas, 22 apoyos para transporte, un apoyo para una cirugía donde se aplicó un injerto bifurcado de la vena femoral, 44 cobijas, 90 despensas, 4 andaderas, 4 niños que son beneficiados con leche en polvo, un apoyo económico para prótesis de válvula mitral, 12 personas que son beneficiadas con pañales para adulto, 4 personas que se les ha otorgado 26 cajas de solución para diálisis peritoneal, 33 personas que reciben apoyo para medicamento, 4 personas con aparatos auditivos, 15 niños con becas, apoyo económico para hemodiálisis, apoyo de transporte para el Amilevan, con 97 viajes y 36 personas beneficiadas. Visitas domiciliarias se llevaron a cabo 295, canalizaciones a la unidad básica de rehabilitación, al CRI Guadalajara, a centros de adicciones de ayuda, al centro de salud mental, tanto a la Ciudad de México como a Guadalajara, al Ministerio Público, al centro de atención múltiple de San Martín, al laboratorio de análisis clínicos, al Teletón y a una iglesia cristiana Niño Redentor que nos hizo poder apoyarnos con 6 sillas. Estudios socioeconómicos se llevaron a cabo 823 a lo largo de los 8 meses. Aparatos de movilidad de incomodato, tenemos sillas de ruedas 5, andaderas 3 y muletas 1. El siguiente subprograma es ayuda alimentaria directa, conocido como PAD, con un total de 400 despensas y 24 comunidades atendidas. Es un programa creado para apoyar a los sujetos vulnerables, niños y adolescentes en desnutrición, mujeres embarazadas y en lactancia, ancianos discapacitados, mujeres maltratadas y en abandono, familias que ganen menos de 2 salarios mínimos, otorgando despensas y pláticas de orientación alimentaria mensualmente. Podemos haber reflejado en la siguiente tabla. Gustavo, pasa a la siguiente tabla. Bueno, el contenido de la despensa. Aceite de maíz, arroz blanco, avena en hojuelas, atún en agua, cereal de trigo, harina de maíz, lenteja, pasta para sopa, frijol y leche descremada. La siguiente tabla nos refleja pues cómo están cubiertas las 24 comunidades con un total de 400 despensas.
iniciando con San Martín, donde se ve más favorecida, le sigue el Salitre, Buenavista, el Crucero, el Trapiche de Larra, Labor de Medina, Tepehuate de Morelos, Santa Cruz de las Flores, y así hasta llegar a Santa Rosa del Quindío, donde tenemos una persona beneficiaria, una familia beneficiaria. Sí, atendiendo, siguiendo con la atención de nuestras familias, está el servicio de atención psicológica. El servicio, el departamento de psicología, integrado por el sistema DIF municipal y la unidad básica de rehabilitación de San Martín, tiene como objetivo mejorar y promover la salud mental de los usuarios que acuden a solicitar este servicio. En esta tabla vemos la atención es del orden de 201 personas pacientes. De las cuales el 14% representa las personas dadas de baja por motivo de inasistencia a sus citas. El 42% simbolizan a las personas dadas de alta por cumplimiento de su trabajo psicológico. Y el 44% se refiere a las personas que actualmente están siendo atendidas. 88 personas. Cabe señalar que se brindaron un total de 857 consultas o sesiones, tomando en cuenta el total de las personas atendidas durante estos meses. El rango de edades de las personas atendidas por el Departamento de Psicología, predominantemente el 52% son personas mayores de 18 años. El 27% menores de 10 años. El 19% de 11 a 17 años. Curiosamente, de parejas solamente tenemos el 1%, de familias el 1%. Desgraciadamente carecemos de espacio suficiente para poder dar terapias grupales, terapias de familia o terapias de pareja. Nuestros currículos son muy pequeños, muy reducidos. Y ahí viene enseguida el planteamiento de un programa interesante que se nos oferta por fiscalizar. Otro de los trabajos de este departamento de psicología es los oficios emitidos por parte de este departamento, como son dictámenes psicológicos, fueron 21, representados con un 25%. Estos fueron la mayoría realizados al cuerpo de policía. Valoraciones fueron 50, que equivalen al 60%. Derivaciones fueron 7, equivalente al 8%. Y evaluaciones fueron 6, que corresponden al 7%. Estos fueron otorgados a población en general. Seguimos con otro de los subprogramas.